el cuento, la postura del misionero, la postura del misionero está basada que según una de los antropólogos fue un invento femenino, porque las primeras parejas humanas, como los sirios que les precedían, practicaban el cuento al simio, y según algunos antropólogos fue una reunión femenina que inventó el cuento frontal, porque el cuento frontal tiene una serie de ventajas fisiológicas, a saber, ver la pareja, ver la cara de la pareja, que tiene un alto valor emocional, la práctica del beso, el contacto con el cuerpo más extenso y la frustración de clítoris. Las cuatro ventajas son las que tiene adaptativas del cuento frontal. En cambio, raramente en el cine porno se produce el cuento frontal porque es poco rentable en términos de visibilidad. Ella está erguida, está encima, invisible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un pecado original que es la artificiosidad de las propuestas de motivaciones, que son muñecos que se han dado cuenta para que fabriquen. Son muñecos que fornican porque no han dado cuenta. El mundo de las motivaciones es un mundo prácticamente ausente, ¿no? Entonces, hay un hiperrealismo fisiológico. Y los dos focos de interés del cine porno son los genitales y el rostro. Los genitales en tanto que émbolo, en tanto que máquina, y el rostro en tanto que reacción emocional. Los dos focos del cine porno son los genitales en acción y los rostros. El genital en acción como motor y la expresión facial como reacción a ese motor. Naturalmente todo se puede tocar, se pueden hacer expresiones faciales fingidas, etc. Y se puede recurrir a los archivos. Si el chico no y alguna para el archivo, y por eso prepara el archivo y el chico ya lo ha curado. En la jerga americana, al primer plano de eyaculación se le llama money shot. Punish, porque si no te corres, no corres. La jerga americana de la industria, el plano de educación se llama punish, porque si no te corres, no corres. Entonces, echa mano del archivo y pones el señal. La artificialidad de género, en donde todas las motivaciones psicológicas se utilizan prácticamente, salvo casos muy específicos. Y también, evidentemente, voy a ir acabando. Esto que os cuento no es solo para, y por supuesto, crear un Star System, nace un Star System, chicos bien dotados, chicas bien dotadas, etc. Lo que pasa es que esta industria está hoy en bancarrota, está en bancarrota por Internet. Internet ha convertido la industria del porno tradicional en una bancarrota. Porque además, muchas parejas jóvenes que están orgullosas, oye, que bien hacemos, qué buenos que somos en la casa, ¿no? Narcisismo. Se grabaron y lo suben a la red. Copiando las retóricas corporales de forma profesional. Es decir, copiando las disfunciones para el placer, como es el abrazo, porque el abrazo es interés visual duro, ¿no? Pero copian las retóricas de y eso ha producido el hundimiento de la industria porno profesional, que está sustituida por los amateurs, que se exhiben Jack LaCane, entre una expresión muy característica, la extimidad, la exhibición de la intimidad, de LaCane. Y luego ha producido conflictos jurídicos, por ejemplo, recuerdo el caso de una pareja matrimonio de Lérida que, como muchas parejas, grabaron sus proyectos, ¿no? Y cuando se separaron, el marido colgó los vídeos del cuento en Internet. Pero ella fue al juzgado diciendo que para que lo retirase. Y el argumento del marido dijo: no, esto se grabó con consentimiento de ambos, por tanto, si dimos consentimiento. Y el tema llegó hasta el Tribunal Supremo,
una de las doctrinas jurídicas de la vigente en el sistema, que es el concepto de intimidad compartida. Intimidad compartida quiere decir que ambos dos deben dar autorización para que se exponga. Es nada más que uno diga si ha observado con su consentimiento. Intimidad compartida, ¿no? Quiero deciros que este tema no está acabado. Una película ya más cerca de esta, con la obra de esta de Kubrick, Eyes Wide Shut. ¿Habéis visto Eyes Wide Shut? En Europa hemos visto una versión distinta de la americana. En Europa hemos visto una versión en la cual, hacia el final de la primera película, era una orgía de las salas del siglo XXI. Esta orgía suponía para el mercado americano ponerle una X. Poner una X de la película significaba condenarla a la exhibición de salas de cine porno. Por tanto, la ruina de un mundo total, porque ya no es un problema de América, ni un problema de porno, prácticamente. Entonces, en América, que lo puedes ver en internet, con la versión de internet, he visto en dos versiones, la versión americana y la europea, la versión americana lo que hicieron es colocar, añadir figuras vestidas delante de las parejas que fornían. Y en la escena final, claro, como se exhibió en América, se exhibió con personas vestidas que van caminando por la calle del palacio, por la calle del castillo, y que tapan los cuerpos de las personas desnudas. Probablemente es un poco surrealista, y si Kubrick lo hubiese visto, como Kubrick murió en un momento de traje, sería algo más a la cabeza, pero ahora nos ha exhibido en una versión americana, aparte de un corte menor, con personas vestidas tapando digitalmente a las personas desnudas que están exhibiendo el mundo. Por lo cual veis que frente, ahí entra todo un cuestionamiento de legal, jurídico, etc. Y para acabar, uno sueña y piensa lo que habría sido, lo que pudo haber sido una obra de maestros como Fellini, como Pasolini, como Bergman, si hubiese tenido la libertad de hacer un cine sin restricciones. El problema del porno es que el sexo está divorciado de la vida. El sexo es en vida. Y lo que uno piensa, lo más que haya sido el peligro.